Amigos de Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente arrancando con este programa en lo que va a ser, este sí, el último programa de octubre, porque habíamos dicho el último la semana pasada y nos olvidamos que estábamos en Halloween, hoy 31 grabando este programa de Todo Golf. Y además vamos a aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a los golfistas amigos de Coronel Pringles, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso, que a partir de esta semana en sus canales respectivos de esas localidades empiezan a tener esta emisión de Todo Golf. Ojalá que aquí estemos arrancando un lazo que continúe en el tiempo con toda la actividad golfística, porque son tres lugares donde se respira mucho golf. Sierra de la Ventana prácticamente tiene la actividad enganchada con Bahía Blanca, Coronel Pringles con el Club Pelotas, que realmente tiene mucha actividad y mucha jerarquía, y Monte Hermoso, que se viene con un verano, como siempre, de todos los que están en la región y se van para Monte. Así que le damos la bienvenida a Sierra, Monte y Coronel Pringles, además de nuestros golfistas de Bahía Blanca. Comenzamos nuestro programa, como siempre, recordándoles la posibilidad de la web www.todogolftv.com.ar. Programa muy completo, con muchas cosas que tenemos para compartir y con el cierre de lo que es el mes y nuestro juego, fundamentalmente el de Estancia Mendoza. Pero primero, arrancamos con Daniel Savini. Como siempre, bloque de reglas con novedades y así empieza el Todo Golf de hoy. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, me imagino que sabrás, sé que lo sabes, la Asociación Argentina de Golf ha publicado oficialmente que a partir del 1 de enero van a aplicarse las nuevas reglas para todo lo que es el golf a nivel mundial y, por supuesto, en Argentina. Y bueno, me imagino que acá en el Club de Golf, con la subcomisión de reglas que manejaba, van a empezar a prepararse para empezar a explicar a los jugadores qué es lo que van a hacer, ¿no? Falta mucho, 1 de enero. Efectivamente, lo que pasa que es, bueno, en realidad es la USGA y la Randa Nail la que fijaron este cambio en algunas reglas, ¿no? Y tampoco son tan graves. La Asociación Argentina se hace eco de esa resolución de la USGA y de la Randa Nail y comunica oficialmente a todos sus matriculados de que a partir del 1 de enero del año que viene entran en vigencia algunas modificaciones a las reglas, que son muy poquitas, ¿no? No es que son un libro nuevo. Sí, no cambia el golf. Que pero todo, cada 4 años van habiendo, aparecen modificaciones que son las que surgen de controversias en distintos lugares del mundo y, bueno, la toman la Randa Nail y, bueno, toma una decisión al respecto o modifica una regla. Bueno, faltan 2 meses para la aplicación, pero digamos que el primer torneo que se juegue el 2 de enero se van a aplicar esos cambios. Así que yo te propongo, por arriba, todavía no entrar mucho en la regla, yo sé que sos muy detallista vos, porque así lo ves, que vayamos explicando básicamente en dónde están los cambios, aclarando que esto no pasa este sábado. Es decir, que si alguno está viendo el programa y dice, no, lo dijo Savini, que no es para mañana y pasado, sino es a partir de enero. Claro, lo que tu propuesta era hacer un avance. ¿De qué es lo que va a cambiar? Que ya se sabe lo que va a cambiar. Sí, que cualquiera lo puede leer en la página de la Asociación Argentina. La gente te lo quiere escuchar a vos. No, pero bueno, en definitiva, esto entra en vigencia a partir del 1 de enero. Y algunas cosas son sustanciales, son cosas que generaban conflictos antes. Bueno, creo que con este cambio deja de haber conflicto en alguna regla. En otra, a mi criterio, puede generar algún conflicto adicional. Pero bueno, propongo que vayamos entrando en tema. Tenemos 2 meses para hablar todo esto. Una de las principales que cambia es una definición. No cambia la regla, sino la definición de lo que es preparar el golpe. Siempre, hasta ahora, hasta el 31 de diciembre... Lo que está vigente ahora. Preparar el golpe era lo que antes llamábamos el trípode, ¿no? Es decir, cuando uno tomó el stand y apoyó el palo, en ese momento está preparado el golpe. Bien. Entonces, cualquier cosa que le suceda a la pelota es responsabilidad del jugador. Perfecto. Si cualquier cosa le suceda, me refiero a... que la mueva, que se mueva. Se mueva, no porque el jugador la movió, sino que se mueve. Hasta ahora es responsabilidad del jugador. Eso cambió, hoy por hoy... Eso va a cambiar. Eso va a cambiar, es la palabra correcta. Va a cambiar a partir del 1 de enero del año que viene, donde preparar el golpe es solamente apoyar la cabeza al palo adelante o atrás de la bola. Perfecto. Entonces, eso es la nueva definición de preparar el golpe. Entonces, bien, va a ser la misma preparación del golpe en toda la cancha. Arriba del green, en el fairway. En el fairway y en la banca. Fundamentalmente. En la banca, no, porque en la banca no se apoya, no se apoya el palo. Entonces, en la banca, está preparado el golpe cuando se tomó el stand. Pero en el resto, una vez que se apoyó el palo, aunque una pierna esté atrás, o adelante,
¿Tu opinión es que este cambio va a mejorar? ¿Mejora lo de los conflictos este cambio? Hay una situación que también es otro cambio a la regla, que es que cuando, que eso creo que le pasó a McIlroy, sí, en el último abierto, que él toma el stand, apoya en el green, apoya el palo y la pelota se le mueve por acción del viento. Sí, que en Bahía pasa, en Paligüe pasa eso. Esa era una situación de reposición con penalidad. Hoy, si no está la cara del palo atrás. No, hoy cambia también eso. Hay otra regla que cambió, que si el jugador apoyó el palo y hay certeza virtual, hay otra palabra nueva, de que el jugador no fue responsable del movimiento de la pelota, por ejemplo, una ráfaga de viento, el jugador no tiene nada que ver, la pelota se juega de donde quedó sin penalidad. ¿Eso es lo que va a cambiar? Eso es lo que va a cambiar el año que viene. Ah, eso se está aplicando hoy. No. Hoy se está aplicando la multa, digo. Hoy se está aplicando la multa. Hoy pusiste la cara del pater atrás y se movió con el viento. Reposición con penalidad. Totalmente. Y ahora a partir del 1 de enero se juega de donde queda la pelota. Después hay otro cambio que no es trascendental. Lo que sucede es con los horarios de salida. Cuando el jugador llega tarde, el horario no cumple con el horario fijado por el comité para su salida, según la regla estaba descalificado directamente. Pero bueno, se podía arreglar eso mediante una regla local que está vigente en la mayoría de los clubes, que si el jugador llega dentro de los 5 minutos de su horario fijado, tiene una penalidad de 2 golpes. Pasados los 5 minutos, está descalificado. ¿Y ahora cómo va a ser? Va a ser exactamente lo mismo, pero hay una regla que lo dice. No hace falta que cada club, digamos, cuide a su socio. ¿Por qué? Precisamente porque muchos clubes lo tenían, la mayoría de los clubes lo usan, y el jugador iba a otro club y se encontraba que ese club no lo tenía, y por ahí de pronto se encontraba llegando 30 segundos tarde. Y pasa eso. Entonces, me parece como... Había clubes más estrictos que otros. Atinado que sea como regla. Entonces, en definitiva, si llegas hasta los 5 minutos, estás con 2 golpes de penalidad. ¿Qué más hay, Dan, importante? O fácil de ver. Y hay una fácil de aplicar. Hay unas situaciones, las bancas. Hoy la banca, si está cubierta de impedimentos sueltos y una pelota queda abajo de las hojas, la podés retirar las hojas, identificar tu pelota, pero si la pelota se mueve no pasa nada, hoy, hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre. A partir de enero, si la pelota se mueve en esa búsqueda, estás penalizado con y hay que reparar. Ahí se puso más dura entonces la regla. Sí. Y después también hay otro pequeño cambio que no se va a utilizar en nuestra cancha, pero bueno, como el mundo, el golf está cambiando en el mundo, el diseño de las canchas son cada vez más distintos y hay innovaciones, esto, las reglas se ayornan a estos nuevos diseños de cancha. De hecho, una cancha... No te olvides que tenemos televidentes españoles. Por ahí, allá sí. Un saludo a Francisco, que nos estamos cruzando con mail bastante. Te vas a ir a España. Te vas a hacer una postal, ¿no? Yo lo invité que venga al abierto próximo. ¿Y él te invitó al abierto de España? No, todavía no. Pero bueno, esperemos que sí. Él decía que en el fairway... Bueno, decíamos que las reglas se ayornan al diseño de cancha. Hay canchas que tienen mucha arena. Generalmente esas canchas que se diseñan con áreas basura. Se llama área basura un sector de la cancha que es arena, paja, que no tiene mantenimiento. No es porque tienen los residuos. No entiendo. No tiene mantenimiento. Y por ahí son sectores con arena. Puede la pelota que se quede enterrada ahí. Como la arena es tierra, en definitiva, y no es un impedimento suelto, no se puede tocar hasta ahora. Sí. A partir del 1 de enero se va a poder buscar la pelota en la arena o la tierra. Muy bien, es ir removiendo eso. Sí, eso también cambia. Y bueno, te dejo para la última, por ahí la más, a mi criterio, no sé si para los demás será así, pero me parece que va a generar algunos cortocircuitos entre el arbitraje y el jugador. No digo a nivel local, sino por ahí a nivel profesional. Es una muy importante, la gente se va a sorprender que cuando una pelota está en el búnker, tu pelota está en el búnker y vos podés arreglar parte del búnker. ¡Epa! Estando tu pelota, aunque no hayas jugado. Es decir, pisadas viejas, esas cosas. Sí, se va a poder. El tema que todavía, eso lo quiero consultar con la gente de la Asociación Argentina. Porque, ¿hasta qué nivel se va a poder arreglar? Exactamente, porque la regla dice para... cuando el jugador realiza ese movimiento de arreglar para el cuidado de la cancha.
¿Cómo sabemos que no lo hace para el cuidado de su tiro? Evidentemente, si vos tenés un green muy grande... Sí, si vas a arreglar 6 metros perdón, más allá... Perdón, green no, dije, una banca muy grande. Green de arena no hay todavía. Y vos, tu pelota está a 15 metros del lugar que vos arreglás. Ahí no hay, bueno, no hay duda. Vos lo arreglás para... Sí, pero las pisadas llegando a la bola... Bueno, ¿hasta dónde? Es decir, eso va a ser una cuestión de hecho, que es el que tiene que decidir es el árbitro si realmente el jugador... Lo llamamos a Bote, lo llamamos a Bote que se complique. Que se arregle Bote. Aparte tiene cara de malo, él no tiene... Pero dice, es así. Para Bote es blanco o negro. Por eso no hay problema. Bueno, es un adelanto. Está muy bien, lo vamos a ver los meses. Ir redondeando. Yo te diría, tener el celular prendido, porque a partir de esta semana, no solamente este bloque, sino el programa... Salen Montehermoso, Sierra Ventana y Pringles. Así que si antes te llamaban del 15 de Paligüe, del 9 de Puerto y del 8 de Pago Chico, o de Santa Rosa, o de Santa Rosa, o más los de internet, ahora te van a llamar de Montehermoso, de Sierra y de Pringles, porque el programa sale en esas tres localidades. Bueno, la verdad te felicito porque es un logro que tuyo. No, qué felicito, estás loco, vos te van a matar de llamado. No, el tema es que hayas podido ir avanzando con tu programa, porque realmente es mérito. Me preguntaron, ¿el bloque Sabini va a estar? Obvio, forma parte de... Yo el sábado voy a jugar a Cierra la Ventana con algunos miembros de comisión, porque es un torneo que es en homenaje a Juan Carlos Piqué, al doctor Juan Carlos Piqué, que fue presidente del club, y nos pareció correcto que algunos, los que sí, puedan... De ¿con quién vas? Diego, ¿o quién va a jugar? Digo. Diego Berey, Alejandro Cantarelli y yo de la comisión, y después se agrega Diego Berey hijo y Alberto Urra, que también había varios, bueno, más de la, de la comisión los que mandan. No. Bueno, no, buena representación. No te creas que es así. El grupo que se ha formado en la comisión es bastante heterogéneo, pero encolumnado en la discusión, en el disenso, pero... En la democracia. En la democracia. Realmente estoy satisfecho con eso. Gracias, Dani. Gracias a vos. Bien, amigos, no se olviden la posibilidad de escuchar un programa de golf en radio, Todo Golf Radio, a través de Radio 10, 92.3 para Bahía Blanca, www.informateacá.com, y a través de internet también pueden seguir el programa Todo Golf en Radio 10. Una hora, en vivo, con los testimonios, con todo lo que pasó el fin de semana y lo que se viene. Radio 10, la radio que escucha el golfista, ahora también por internet pueden seguir el Todo Golf todos los lunes a partir de las 20 y hasta las 21 horas. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. El marido al golf y la esposa a Caleb. Confort, calidad, naturaleza, piletas climatizadas, sala de masajes, mejor que en la casa. Este fin